Muchas gracias, presidente. Quiero partir saludando a Mauricio Acevedo y a través de él a todos los sindicatos que conforman la Alianza de Trabajadores del Comercio. Y quiero referirme particularmente a la moción que hemos presentado junto al ex senador Alejandro Guiller, al ex senador Alejandro Navarro y al senador Sandoval. Lo digo porque tiene que ver con la transversalidad de eh, parlamentarios que estamos comprometidos en lo relativo al horario de cierre del comercio y servicios de atención directa al público. Lo decía muy bien la senadora Fabiola Campillay cuando el gran comercio cierra a una hora determinada las y los trabajadores y parto por las trabajadoras porque son mayoritariamente las mujeres quienes están en el gran comercio eh, cuando un establecimiento de comercio de atención directa público cierra sus puertas eh, las trabajadoras tienen que proceder al cierre operacional. Que muchas veces esto lleva hasta una hora, una hora y media, en donde tienen que proceder a la entrega, a la cuadratura de cajas, a la entrega de los turnos, a la limpieza, al orden. Eh, entonces, esto se extiende por largo tiempo y después tenemos que considerar los traslados hasta su hogar, las distancias, la locomoción disponible, los transbordos que tienen que efectuar, las caminatas, el que quedan al arbitrio también de la inseguridad que hoy día nos azota como país. Y por eso, como lo ha manifestado la Alianza de Trabajadoras del Comercio Adcomer, a través de una campaña en que han ido además generando conciencia, y, y a mí me parece, Presidente, bien desafortunado que en esta discusión se trate de colocar como que aquellos que estamos a favor de este proyecto de ley queremos eh, ahogar el comercio. Yo en esa lógica podría decir que aquellos que están en contra de este proyecto quieren ahogar a las familias. Quieren ahogar a las familias. Porque cuando a veces escuchamos con tanta facilidad en que se hacen gárgaras respecto de la defensa de la familia, se omite en que hoy día la forma en cómo está organizada el horario del gran comercio en nuestro país no es una jornada compatible con la vida de familia. no es una jornada compatible con lo que hoy día pasa en, en tantos hogares encabezados por mujeres, porque como lo hemos señalado en otras oportunidades — soy emocionante de este proyecto de, de ley de una de sus mociones es que queremos recuperar el derecho de tantas mujeres a abrazar a sus hijos antes que concluya el día. Entonces yo les quiero preguntar a todos aquellos que no me cabe ninguna duda, que consideran que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es en, en la familia en donde se desarrollan las funciones afectivas, las funciones de protección y donde encontramos en las familias el sentido de identidad, de pertenencia, donde logramos proyectarnos, desarrollarnos. Bueno, ¿cómo lo hacemos compatible con este tipo de horarios? Entonces, no llevemos a la discusión que aquellos que estamos a favor de este proyecto queremos ahogar el comercio, porque yo no quiero creer que aquellos que están en contra no tienen un reconocimiento al rol insustituible de la familia. Entonces, eh, como estamos convencidos en que eh, en la familia es... Eh, el espacio adecuado para conversar en la pareja, para apoyar en la educación de nuestros hijos, para enfrentar eh, de forma temprana los problemas psíquicos eh, a propósito del mes de la salud mental que viven también eh, los trabajadores y, no, y nuestros niños. Eh, yo quiero invitar a que votemos a favor de esta iniciativa porque esta iniciativa ayuda fundamentalmente a lo que muchos consideramos es el núcleo central de nuestra sociedad, que es la familia. Y desde otra mirada, los comercios en sus horarios llevan riesgos, lamentablemente, para las trabajadoras y los trabajadores que se han transformado en víctimas de los delitos de mayor connotación pública y de acoso sexual. Y, y para eso tenemos que ser capaces de apoyar con medidas que hoy están a nuestro alcance. Este proyecto dice específicamente que no se aplica para quienes se desempeñan en establecimientos cuyos empleadores sean... Microempresas. Por lo tanto, este también es un apoyo directo a la reactivación de la microempresa en Chile, que es la que genera más empleo en nuestro país. No disfracemos esta discusión con otros temas. Aquí estamos quienes queremos apoyar a las y los trabajadores, quienes creemos en que esta medida ayuda al fortalecimiento de la familia y a quienes creemos que también esta medida ayuda a revitalizar a las pequeñas empresas de nuestro país. Voto a favor, señor presidente. He dicho. Gracias, senadora.